Goicoechea, gobernador de la provincia de San Pablo, representantes de las empresas e instituciones locales y nacionales, señores periodistas, queridos usuarios. Realmente, para Perú Microenergía es un placer llegar al día de hoy. No para celebrar una tarea cumplida, todo lo contrario, para marcar el inicio de nuestro compromiso, el compromiso asumido por nuestra institución, como es el poder dotar de energía eléctrica a las zonas rurales aisladas de la región Cajamarca. Esto ha sido solo un primer paso. Nuestro compromiso, como les digo, comienza el día de hoy, garantizando a través de nuestro modelo de gestión basado en una cuota mensual por cobro por servicio, la sostenibilidad de nuestro proyecto. Es importante destacar el esfuerzo que han realizado las autoridades peruanas a través de OSINERMIC y del Ministerio de Energía y Minas para poder llegar actualmente a tener regulada una tarifa fotovoltaica, lo cual nos permitirá en breve plazo poder acceder a la concesión de las zonas de intervención y asimismo poder tener posteriormente o poder gozar del beneficio del FOSE. En primer lugar, agradecer al señor Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, empresa que, como bien sabemos todos los usuarios y los miembros de Perú Microenergía, es quien ha hecho posible que esto sea una realidad. Igualmente, agradecer al señor Julio Eisman por todo el apoyo prestado a través de la Fundación. Agradecer, aunque no estén presentes, al equipo de jóvenes voluntarios de Acciona y de la Fundación Ingenieros SICAI para el Desarrollo por la labor que realizaron durante aproximadamente 2 meses en las localidades, capacitando tanto a los comités de electrificación como a los usuarios y también realizando un trabajo exhaustivo de supervisión, con lo cual podemos decir el día de hoy que el total de nuestros sistemas se encuentran en perfecto funcionamiento. Hoy para mí es un día muy especial, y es muy especial para todos nosotros en Acciona, porque lo que sí estamos comprobando que el sistema funciona, que nuestro esfuerzo, nuestro dinero que nos ha costado instalarlo, el suyo que les cuesta pagarlo, todo eso funciona. Si eso funciona, quiere decir que podemos seguir ampliando estos sistemas fotovoltaicos familiares a otras familias de la región de Cajamarca, a otras regiones de Perú, a otros países de América y a otras regiones del mundo. Y eso, señores, es lo que más, y señoras, perdón, lo que más satisfacción nos da a todos nosotros, que no estamos haciendo una cosa que estamos haciendo una cosa que va a ser ampliable a muchas otras familias y a muchas otras regiones donde también lo necesitan. Si eso lo conseguimos, estaremos satisfechos. Y créanme, señores y señoras, que son ustedes los que están haciéndonos comprobar, y con todas sus recomendaciones, con su experiencia, serán los que nos digan si esto es un proyecto que vale la pena seguir ampliando, que vale la pena seguir trabajando en él y que vale la pena para todos ustedes, para desarrollar y para el mejor progreso de su sociedad. Como españoles nos sentimos orgullosos, contentos de estar aquí con todos ustedes y de poder haber contribuido a esto. Somos sus hermanos españoles y queremos ayudarles en la medida de nuestras posibilidades. Si ustedes nos quieren ayudar a nosotros, seguiremos desarrollando este proyecto y seguiremos ampliando a más familias, a más comunidades y a más países. Muchas gracias a todos. Nuestra provincia de San Pablo es una de las provincias con más bajo índice de electrificación, pero nosotros estamos conscientes y como autoridades tenemos un rol protagónico que atender a nuestra provincia de San Pablo. Es así que hemos combinado esfuerzos, hemos combinado mucho tiempo para poder tener que brindar a nuestras localidades una solución que va a mejorar la calidad de vida. Y esa calidad de vida se va reflejando en cambiar el lamparín, el cambiar la vela por una energía limpia, como es la energía a través del panel solar. Resulta mucho más económico traer energía limpia a través de los paneles solares que la red convencional, porque para la red convencional se tiene que invertir entre $2,000 y $2,500 por vivienda.
Sin embargo, a través de este sistema fotovoltaico se está invirtiendo entre $1,100 por familia. Entonces, creemos que este proyecto funciona y queremos que se siga extendiendo a unos 3,500 paneles más para la región Cajamarca y de manera especial. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por seguir apoyándonos y agradecerles en nombre de todos los beneficiarios de nuestra provincia, a todas las familias que se vienen beneficiando, que han creído en el proyecto. En el más breve tiempo se ha hecho realidad y hoy estamos inaugurando. Y esta inauguración valga la oportunidad para que se constituya un reto y seguir trabajando por el bienestar de nuestra provincia de San Pablo. Ya como dije, es la provincia que menos cobertura de energía tiene y sus viviendas se encuentran bastante dispersas. Eso es lo que implica el no poder atender con redes convencionales a nuestra provincia. Pero tenemos aliados como Acciona de España y bienvenido ese apoyo. Muchísimas gracias. Señoras y señores, atención, se sube la palanca y tenemos luz en Carrera Pampa, en el Ingenio Alto y Bajo, en Santa Rosa de Manca, el 2 de mayo en La Totora, en Cardón Alto, Suchabamba, El Rejo, un apretón de mano, por favor, y Unayacu, Sarapacha, Santa Rosa Baja, Nuevo Loreto, Capilla Alta, y en los demás caseríos de Tumbarén. Simbólicos y también nos muestran, funcionan bien, cuál va a ser, y te dejan hacer deberes por la tarde, la utilidad que van a tener dentro de los hogares, dentro de las familias. También el sistema está compuesto por tres focos. ¿Y si los ves bien? ¿Y haces los trabajos del colegio? Sí. De bajo costo. Muy bien, ven, hazte una foto con nosotros. De bajo consumo. Comentan mucho los usuarios que a la hora que ya tienen luz en su casa y ya ven, entonces les ha provocado terminarlas, arreglarlas, pintarlas. ¿No? Pues esta me quedó muy bonita, Adriano. Sí. Enhorabuena. Estamos de estreno. Estuvo Samuel muy bien. Samuel te llamo. Samuel. Me explicó todo perfectamente. Pues sacamos las notas, ¿no? Sí. ¿Listo? Sí.